Hello, hello. Good evening. How are you today? Fine. How Good are evening. You? Fine. Can you hear me? Yes, very good. That's what okay. Hey, nice to see you. Fine, thanks. Fine, very good. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Okay. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, gracias. Ya se incorporaron varios, ¿verdad? Que no estuvieron el día de ayer. Welcome. Welcome, welcome. Todos puntualitos. Hey, Ramón, ¿cómo siguió? Ahí más o menos todavía pasé con calentura todo el día, pero ya me está quitando. Ok. ¿Y solo es calentura o otra cosa también? Yo no me he puesto ninguna. Fíjese que es solo calentura y dolor de cuerpo me dio. Ok. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero ya, ya estoy reviviendo. Ok, qué bueno tenerlo por acá, Ramón. Welcome back. ¿Quién más también estaba adolorido, compadeciente de la vacuna del COVID? Yo, Tisha. Ah, sí, ¿verdad, Julio? ¿Cómo sigue, Julio? Todavía me sigue doliendo el brazo. Sí, el brazo, más que todo. Sí. Ok. Bueno, pero ¿están tomando algo? ¿Me dice alguna medicina? No. Acetaminofén, nada más. Ajá, sí. Ok. Mire, ya no me sigan diciendo porque ya no me la voy a poner. Yo creo que ya la mayoría acá ya se la pusieron, ¿verdad? Sí. Sí, considero yo que sí. Ok. Ok. Pero los veo vivos, así que eso es lo importante. Ok. Si pueden ver por acá. A mí me falta. Me falta la segunda. Le falta la segunda. Ajá. Ya no se va a animar. Ya se asustó. Sí, el lunes. Es, ¿verdad? Yes. Ya le conozco su voz, Saraí. No la puedo ver ya ahorita porque estoy presentando pantalla, pero ya la conozco. Welcome, Saraí, también. Estuvo ausente también ayer, Saraí. Hubieron varios ausentes ayer. Pero sí, todos reportaron. Les agradezco por reportar, ¿verdad? Así todos estamos coordinados y sabemos el porqué, ¿verdad? Y veo que son bien responsables todos. Los felicito. Ok. Si ustedes pueden ver por acá, WH questions with B, ¿verdad? Este es uno de los temas que continuaba después del que estuvimos viendo ayer. Estuvimos repasando un poquito acerca de stress, ¿verdad? En las palabras. ¿Cómo es el stress en las palabras? Y por ahí les dejé una tarea, ¿verdad? Y varios me la enviaron. Yo considero que todos. Les agradezco por su puntualidad y responsabilidad. Dijimos que hasta las 6 de la tarde se cerraba el periodo de envío de tarea, ¿verdad? Algunos me la enviaron 6:40, 6:20. A ellos les vamos a bajar puntos. No es broma. No, pero recuerden, ¿verdad? Siempre con puntualidad. ¿Sintieron difícil la tarea? No he revisado todas, son muchas. He revisado algunas. Primero Dios, el día de mañana les envíe las respuestas, ¿ok? ¿Cómo sintieron la tarea? ¿Difícil? ¿Fácil? Para los que no estuvieron el día de ayer, pueden enviarla mañana, ¿verdad? Ese es respecto al stress. El stress en las palabras es donde lleva la mayor fuerza, eso estuvimos viendo el día de ayer. Si gustan, pueden ver el video, es la clase número 8. Ahora vamos a ver la número 9, ¿verdad? Pueden verlo en la playlist sobre el stress, en los numbers, stress and numbers, y en algunas palabras. Y la tarea fue de identificar el stress en algunas palabras. De eso se trató la tarea. La hojita la envié, creo que está, ¿verdad?, en grupo. Sí, ¿verdad? Ok, entonces toman la hojita, ¿verdad?, esa captura, y allí ustedes realizan la tarea. De eso se trata la tarea. ¿Verdad? Good evening, teacher. Good evening. ¿Quién es? Lily. ¿Quién? Perdón. Lily. Lily. Hola, Lily. Welcome. Ok, bueno, vamos a ver WH questions with B. Este es el tema que sigue después de stress en las palabras. WH questions with B. Hemos visto yes, no questions, yes, no answers with B. Por ejemplo, is your mom a teacher? Yes, she is. No, he isn't. Yes, they are. El am, is y are componen el verbo to be, ¿verdad? Ahora
no vamos a ver yes, no questions. Hoy vamos a ver WH questions con el be. ¿Ok? También vamos a ver un poquito sobre adjectives. Adjectives. Los adjectives sirven para describir personas. ¿Ok? Y vamos, más que todo que leer y que ustedes vean presentaciones y un montón de material, me gusta que practiquen, ¿verdad? Más que todo. Entonces, traté de colocar un poquito, pero ustedes son los que van a practicarlo. Vamos a ver. Vamos a iniciar. Las preguntas usando WH questions with be son, por ejemplo, what's your name? What's tiene la WH word, que es what, ¿verdad? Luego va el is, que es el verbo to be. Am, is, are, que es el verbo to be. Y luego el complemento, your name. What's your name? My name is Jill. Where are you from? Esa es otra, ¿verdad? Where, WH question, más be. Are, es el verbo to be. El verbo to be, recuerden, lo vuelvo a repetir, es am, is, are. Lo componen tres, ¿verdad? Verbo to be, am, is, are. Usted en las oraciones no dice where to be from. No, ¿verdad? Where are you from? Número tres. Bueno, la respuesta, I'm from Canada. How are you today? I'm just fine. Aquí estamos usando how. Who's that? He's my brother. ¿Quién es él? Él es mi hermano. How old is he? Está hablando del hermano. He's 20 years old or 21 years old. What's he like? He's very nice. Esto es para describir. What's he like? ¿Cómo es él? What's he like? He's very nice. Okay. Who are they? ¿Quiénes son ellos? They are my classmates. Where are they from? Where are they from? They are from Rio. What's Rio like? No le está diciendo te gusta Rio. No. Le está diciendo cómo es Rio. What's Rio like? Esa es una pregunta que se usa para decir cómo. Lo puede usar acá también. What's he like? No le está diciendo qué le gusta. Está diciendo cómo es él. Por eso lo describe. Por eso vamos a ver ahora unos adjectives para que aprendan a describir personas. ¿Verdad? Y acá igual. What's Rio like? Cuando vean el like al final de una pregunta, está significando cómo es. ¿Ok? What's he like? What's Rio like? Y ustedes van a contestar con una descripción. It's very beautiful. ¿Ok? It's very beautiful. ¿Ok? Contraction de who is whose. Cuando usted ve el whose, está diciendo who is. Igual con el what's. What is. Okay. Any questions so far? No questions? Okay, so I'm going to start asking questions to you. Let's start with, let me see, Ada. Ada, where are you from? Hi. Hi, Ada. Where are you from, Ada? I'm from, I'm from El Salvador. Excellent. How are you today, Ada? I'm fine, but a little bit tired. I see you tired. Yeah. Okay, very good. Who's that? Te puedo mostrar alguna cosa, ¿ya? O alguna persona. Who's that? Perdón, una persona es en este caso. Who's that? Y yo le muestro alguien que está a la par mía, ¿sí? Y usted dice, he's my brother, or he's your brother, etc. Ok, le voy a presentar, digamos que estuviera Elizabeth a la par mía, ¿sí? Who's that? Ada, who's that? She's Elizabeth. She's Elizabeth. She's Elizabeth. How old is she? I don't know.
Ask her. Ask her. Pregúntele. Ah, how are you? How old are you? No. How are you? How are you? Es como estás. How old are you? ¿Cuántos años? How old are you? No. The microphone, Elizabeth. Turn on your microphone. Thank you. I'm 52 years old. Okay. Okay, so Ada, how old is she? No le escuché. How old is she? No, no le escuché a Elizabeth. Oh, 52. She said 52 years old. She is 52 years old. Okay. Algo muy importante cuando ustedes van a describir la edad, no es has, ¿verdad? Es is. Eso ya está estipulado con la gramática, no se puede mover, ¿verdad? Yo sé que el has significa tener, pero cuando usted habla de la edad, tiene que decir she is, ¿ok? She is, or he is. Siempre. ¿Ok? She is. Así como ven el ejemplo. How old is he? He is 21 years old. ¿Ok? Ok, Ada. How old is she, Ada? She is 52 years old. She's 52 years old. Very good. Thank you. Ok. Voy a preguntarle a otra persona. Ok. Thank you, Ada. Let's continue with Morena. Vamos a llegar hasta la mitad igual que como con Ada. Morena, what's your name? My name is Maggie. My name is Morena. Okay, my name, no my name. My name. My name. Okay. Is Morena. Where are you from, Morena? I'm from Mexicanos. No, I'm from the country, el país. Ah, el país. I'm from El Salvador. How are you today? I'm just fine. I'm fine, okay. Le voy a presentar a Luis Gallegos. Who's that, Morena? He's Luis. Quiero ver. He's Luis, tiene que decir. Ah, he's. Ahí tengo una duda. Siempre tiene que ir contractado o se puede. Oh, no, no. Ya vimos eso, ¿verdad? He is or his. Cualquiera de las dos es buena. Ah, vaya. Ah, pues sería he is. Luis Gallegos. Mi Luis. Gallegos. Él es mi Luis. He is Luis. Okay? He is Luis. Okay. In English, Luis. Okay? Luis. He's Luis. Okay. Luis. How old is he? How old is Luis Morena? He is. Ni idea cuántos años pueda tener. No, ni idea. ¿En serio? Vaya, vamos a preguntarle. Pregúntele en inglés. ¿Cómo se pregunta? ¿Quién le quiere ayudar a Morena? Dígalo. ¿Cómo se pregunta? ¿Qué edad tiene? How old are you? How old are you? How old are you? Pero como si es dirigido a Luis. How old are you? No hay necesidad de decirle el nombre. No, el you es tú. Ah, bueno. Ok, buena pregunta. How old are you? Repita, Morena. How old are you? How old are you? How? 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 How old
are you? How old are you? You. Ajá, Luis. What's your answer? I am 25 years old. Okay. Okay, how old is he, Morena? He very nice. He's 25 years old. Okay, ahí es donde me tiene que decir la edad. Estamos en la, en esta pregunta, okay? How old is he, Morena? He's 25, creo que me dijo. Sí, years old. Years old, repeat, years old. Years old. Very good. Tiene bonita pronunciación, Morena. Al final hay que ponerle, además del el número, el año. Years old. Ajá, es como años de edad, como que lo dice en inglés. Tiene tantos años de edad. O solo puede decir, ¿verdad? He's 25 years, he's 25, sin decir el years old. He's 25. Se puede. Se puede solo el número o le agrega el years old, ¿verdad? Como usted quiera. Ok. Ajá. Mire, Morena, tiene bonita pronunciación. La felicito. No le cuesta. Sí, la felicito. Me cuesta, pero estoy haciendo el ánimo. No, lo que le cuesta ahorita es comprender de qué se trata, ¿sí? Pero la pronunciación está bonita. No le cuesta pronunciar y eso es un plus, ¿verdad? Es algo bueno. Porque hay personas que les cuesta. Hay que repetir mil veces. Pero no, usted es rápido, ¿verdad? Ok, teacher. Muy bien, Morena, muy bien. Ánimo, ánimo. Ok. Saraí, vamos a seguir la segunda parte con Saraí. La extrañábamos ayer, Saraí. Okay, vamos a ver. Saraí, what's he like? Le voy a presentar a Julio. Otro que extrañamos ayer. Julio. Ok, Saraí, what's he like? Hi, Julio. He's very nice. Excellent. ¿Ok? Ahí usted va a tomar un adjetivo para describir a esa persona. Vamos poco a poco porque después usted va a hacer toda esa conversación con alguien. Así que tratemos de entender ahorita. Le estoy diciendo para todos, ¿verdad? Todos van a hacer esta conversación. Luego, who are they? Le estoy hablando de sus, todos los que están acá en el grupo. Who are they? ¿Quiénes son ellos? Who are they? They are my classmates. They are my classmates. Okay. What or where, sorry, where are they from? They are from El Salvador. Okay. What's El Salvador like? It's very beautiful and wonderful. Beautiful and wonderful. Okay. Muy bien. En esas dos, recuerden, donde termina con like, ustedes van a usar cualquiera de estos adjectives que tenemos por acá. Vamos a ver. Repitamos todos. He's really tall. He's really tall. Is that number one? He's really tall. He's short. He's short. He's a little heavy. She's a little heavy. Se refiere a ella. She's a little heavy. ¿Ok? Heavy, pesada. ¿Ok? Puede ser heavy, pesada de peso. O puede ser heavy, pesado de su conducta. ¿Ok? Se puede usar en ambas. Es lo mismo. Heavy. Ah, ok. Sí. She's siguiente. A little heavy. She's thin. She's thin. Delgada. ¿Ya? She's thin. ¿Ok? Usos con estas descripciones porque después les toca a ustedes. He's handsome. He's handsome. Oh, what's the meaning of handsome, Eraibin? Guapo. Ajá. Like me, va a decir Eraibin. Ok, very good, very good. Next. She's very pretty. She's very pretty. What's the meaning of very pretty, Maggie? Ella es muy bonita. Like you. Yeah? Oh, okay. Next. She's really friendly.
She's really, really friendly. 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 No se pronuncia friendly. La D. Friendly. No se pronuncia la D. Friendly. Ok. Friendly. Ok. Next. Oh, friendly, amigable. Amigable. Yes. Friendly. Ok. He's quiet. He's quiet. He's quiet. He, ¿verdad? He. Talking about him. He's quiet. Es muy callado. Callado. She's talkative. She's talkative. Okay, periquita. Okay, she's talkative. Se nota, ¿verdad? Así, así, así nos ponemos todas en la fiesta. ¿Quiénes son así? Levanten su mano. Talkative. No, ¿verdad? Que hay varias quiet. Quiet girls. Okay, or serious girls. Okay. She's serious, okay? No es lo mismo callado que serious, okay? Quiet, no habla. Serious, muy seria. Serious, she's serious. She's serious. She's funny. He's funny. He's funny. Da miedo este payaso, ¿verdad? He's funny. He's funny. He's funny. He's funny. He's funny. She's shy. Aquí la falta la Y, la letter Y, la Y. She's shy. Shy. What's the meaning of shy? Penosa. Penosa. Tímida. Okay. Okay. Very good. No questions. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta sobre eso? Oh, faltó una. They are. Aquí unieron a los dos. They are or they are good looking. 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 Okay. Son apuestos los dos. Bien parecidos. Son guapos. Okay. Wow. Apuestos o bien parecidos. Okay. Ahora, chicos, vamos a hacer un ejercicio. Ok, primero vamos a empezar con un juego. You have a question, Yarira? Yes. Veo que se repite el really. El very. He's really y el she's really friendly. Oh, really. Realmente. Es como para hacerlo como mayor, ¿sí? Es realmente amigable, ¿sí? Ok. Is it clear? Yes. Ok, very good. Vamos a hacer algo. Ahorita, usted va a describir a uno de sus compañeros de la clase. Ok, sin escribir el nombre, sin escribir he ni she. Solo va a decir, no, mejor sí. Escriban he or she, like this. He's handsome. He's quiet. He's shy. He's like this, yeah? Como vemos, hay muchas mujeres y muchos hombres, sí se pueden confundir. Entonces, póngale his or she, ¿verdad? Descríbanlo, sin nombre. Sin nombre. ¿Cómo usted lo ha observado aquí en la clase o la ha observado en la clase? Solo a uno van a describir. Si usted se fija, estas no son physical appearance, porque hay adjectives de physical appearance, pero estas no son de características físicas, estas son de cualidades que usted observa en las demás personas. Está por encima. Colóquele mute a sus micrófonos, please. La pregunta, teacher. Yes. ¿Podría tomarse el mismo significado de really con very? Really con very. Sí. Los dos exaltan. Los dos exaltan. Sí. Ah, o sea, no habría problema de usar cualquiera. No hay problema. No, no, no. No hay ningún problema. Uno significa muy y el otro significa realmente. ¿Verdad? Realmente es. Es un juego el que vamos a hacer ahorita.
el que describa, la persona que salga descrita más de dos veces, va a ser la ganadora. A ver, ¿a quién describen más de dos veces? Suele pasar, suele pasar. ¿Ready? Levanta sus manitas cuando ya estén listos. ¿Cuántas tenemos que poner? Las que ustedes quieran. Aquí lo importante es que practique. Y todo lo que usted ha visto en esa persona, ¿verdad? Pero solo de esa persona. Sí, dije, solo una persona, ¿verdad? Una persona. ¿Estamos listos? Are you ready? Bueno, por acá hay una, sí, hay unas physical, thin, tall, short, son physical. Ada, okay, solo Ada ha terminado. Ok, Ada, inicie. Los demás van a decir quién es. Todos vamos a estar atentos para adivinar a quién está describiendo Ada. Okay. He's serious. He's serious. Okay. He's quiet. He's quiet. He looks tall. He looks tall. And friendly. And friendly. Okay. Vamos a ver. Maggie, ¿quién cree usted que es? William. Ada? No. No? Okay. No, it's not. Ruth? Maybe arriving? Arriving? Serious? Dijo oh, serious. No, no. I don't think so. Okay. No? Ruth? Ana Lilian? Your microphone, please. William? Lilian, no, it's he. Ay. Así no se le escucha, Ana Lidia. Is he, dice. Is she. Is he. Is he. Ay, sí. No se le escucha, Ana Lidia. William. Es William. No. No, he isn't. No, no he isn't. Ok. Le digo ya. No, 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 no. ¿Estar ahí? Oh. Luis Gallegos. ¿Es Luis? No, he isn't. Difficult. ¿Elizabeth? He's arriving. No, he's serious. Lo ven serious, a arriving. He's serious. No. No. Ajá. Ajá, dijo serious. Y él es bien sonriente. Flor. Ramón. ¿Es Ramón? No, he isn't. Oh my God. Muy difícil. Vale, vamos a ver. Las chicas he's no tienen quiet. Es que, ajá. Escuchen bien la description. Quiet. Ok, vamos a ver. Janina. Janina.
Yanira, 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 your microphone. Who is? Who's he, Yanira? Yanira, your microphone on. Yanira, encienda su micrófono. Perdón, maestro. Yo creo que es Vidal. Yes, he is. Okay. Yes, he's really serious. He looks tall. Para mí, no, no creo. Parece Vidal. No, ahí quizás por eso nos confundió, porque yo creo que él es pequeño. Right, Vidal? No, teacher. Medium. Medium height. Okay. Medium. Okay. Okay. Yanira tiene un punto. Okay, very good. Continue, William. Sí, dice, dígame. Estoy yo describiendo la persona. You have to describe the person, yes. Okay. No la conozco mucho, pero la conozco. She's very intelligent. She's very intelligent. She's really tall. Really tall. Yes. Solamente. Solamente. Okay. And that's all. That's it. Vamos a preguntarle a Elizabeth. Who do you think she is? She is Maggie. Maggie Hernandez? Yes. Is Maggie Hernandez? Yes, she is. Okay. Very intelligent and really tall. Así se ve, bien alta. Es que no sé por qué, ¿verdad? Se nota, se nota. Okay, very good. Are you tall, Maggie? Yes. ¿Cuánto mide? 1.67. Yes, you're tall. Mm-hmm. You're tall. Okay, thank you. 1 point for Elizabeth, que adivinó. Llevan un punto. ¿Quiénes llevan punto? Yanira y Elizabeth. Seguimos. Ramón, continue. Hey. She's talkative. She is talkative. Uh-huh. She's talkative. She's really friendly. She's really friendly. She's funny. She's funny. Okay, let me see. Eraibin. Who's she? I think it's Maggie. Maggie Hernandez. Yes. What do you think, Ramon? Yes, she. Okay, two times. Tiene un, aquí se le da un, ¿cómo se dice? Un bono a Maggie por haber votado por ella dos veces. Tiene un punto. Después Thank pasan you. A recoger su cheque, Thank chicos. Okay, next. Ya lleva dos. Let's continue with Aranza. Describe the person. Hi, Aranza. Okay. She is very smart, nice, funny, and he looks a little short. Okay. He. You said he or she? She. Okay. She looks short, smart, funny, and nice. And nice. Who do you think is she? Julio? Julio?
Repeat. Okay, please. Estaba viendo la novela. No. Okay. Repeat, please, Aranza. She is very smart, nice, funny, and she looks a little short. Okay. I don't smart, know. Funny. Teacher Magali. Aranza? No. No. Okay, next. Ana Lilian, who do you think? Is she? Ada? Is Ada? No. No, she isn't. Repeat. No, she isn't. No, she isn't. Okay. Flor, who do you think is she? She is Sarai. Is Sarai? Yes, it is. Yes, she is. Yes, she is. Okay. Sarai, la describieron a usted. Okay. ¿Quién adivinó? Flor. 1 point for Flor. La última ronda. Eraibin, describe the person. Okay. She's serious. She isn't talkative. She isn't or she is? She isn't. She talkative. Isn't talkative. And she looks short. She looks short. And I don't know if, she maybe is 40. She maybe is? 40. It's 40 years old, okay? Yes. Okay, okay. I think she's 40. I think she's 40. Okay, let's see. Maggie. Who do you think she is? Su micrófono. Is she morena? Morena? Is she morena? No. No. Okay. Luis, who do you think she is? I don't know. Think about it. Todas parecen menos de 40. Oh. Okay, good, good, Luis. Good. Gracias, Luis. Gracias. Ganando puntos thank you, con thank las you. Chicas. Ok, porque les da risa, sí. Gracias, está bien, está bien, está bien. Ok, ¿a quién no le he preguntado? Vamos a ver, Ana Lilian, who is she? Is Yanira. Is Yanira? No, she isn't. Sarai, ¿quién es Sarai? Let me see. Yo siento que está fácil. Yo ya la hubiera adivinado. Solo identifiquen quiénes son Sirius. Lilian. ¿Verdad que está fácil? ¿Quién ya sabe? Levante la mano, ¿quién sabe? He's wearing a blue shirt, t-shirt. Ah, no, diga la ropa. Muy fácil. Ok, ¿quién es? Ya le dio muchas pistas. Blue. Ajá. Ada sabe, Ada sabe. Ok, Ada. I think it's Elizabeth Mejía. Yes, she is. Is Elizabeth? Oh, ok. Wait, where is Elizabeth? Elizabeth. I can see the picture. Pero Elizabeth no es serious. Elizabeth es bien sonriente. It looks y like... apagó la cámara. Me enojó porque le dijeron serious. Elizabeth, where are you? Okay,
Muy bien, chicos, muy bien. Se desconectó Elizabeth. Está muy furiosa con Eraibi. Ok. Sí se desconectó, porque tuvo problemas. Ok, very good. Thank you. Good job. Vaya, vieron cómo es la dinámica, ¿verdad? Solo es description, ¿ok? Ahora, usando esas descriptions más las preguntas que vimos al inicio, usted va a escribir una conversación. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver, le voy a presentar pantalla. Usted va a escribir una conversation. ¿Quiénes copiaron las preguntas del inicio? Espero que las hayan copiado para que puedan hacer esta conversation. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, ok. Vaya, ahí ustedes le van a ir cambiando nombres y preguntas, si usted quiere cambiar preguntas, ¿sí? Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. Ahí le pueden cambiar otro adjetivo. What's his name? James. Pueden cambiar el nombre. We call him Jim. Oh, how old is he or she? Pueden usar. He's 21 years old. Cambia eso también si quiere. What's he like? I bet he's nice. Se puede decir, I think he's talkative. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby in the family. Ok, usando estas, algunas de las expresiones, usen las preguntas del inicio también y hacen respuestas. ¿Sí? Dígame. Yo la estoy viendo a usted, no pantalla de... ¿No se está presentando la pantalla? Yo sí tengo la pantalla. ¿Cómo no? Yo sí tengo la pantalla. Sí, sí se ve. No, yo a usted la veo. Ok, pues lo que puede hacer es desconectarse y volverse a conectar, ¿verdad? Porque a veces el Zoom hace eso, que tiene problemas. Entonces, conéctese y vuelva a conectarse, ¿ok? Para que mejore la visión de lo que está presentándose. Ok. Una pregunta, teacher. Yes, Maggie. Donde dice, I bet he's nice. Te apuesto que es meaning? Agradable. Ah, ajá. Ok. I bet he's nice. Very good. Thank you. ¿Qué más? ¿Alguien que quiera preguntar alguna otra cosa de acá? Para que lo puedan usar en la conversation. ¿No? Ok. Todo está claro. Ada, do you have a question? Ada? No. Ah, ok. Vi por ahí la manita. Uy, la voy a bajar. Ok. Usando preguntas que vimos al inicio, chicos. Si las anotó, mejor. Y si no, pues yo se las muestro por acá. Medio. Estas. ¿Las anotaron? Sí, ya que me había visto cuando se dejaron en amarillo. ¡Ey! Todavía está la última. Colóquenle mute a sus micrófonos, por favor. Gracias. Thank you. Ok, voy a pasarlo para que puedan ver la conversation. Ahí está.
Hoy sí ya puede ver pantalla, Yanni. Yes. Got it. Como esta última que vamos a hacer la conversación, ¿verdad? Sí, sí. Ya se puede, ¿verdad? ¿Ya la puede ver la pantalla que estoy compartiendo? Sí. Sí. Ajá. Cuando ocurra eso, siempre hay que desconectarse y volverse a conectar, ¿verdad? Gracias. ¿Ok? Es que el Zoom falla bastante. Quien ya no volvió es Yanira. Estamos preocupados. Eraibin va a tener que mandarle rosa. ¿No está Eraibin? Era Elizabeth, teacher. Oh, Elizabeth. ¿Y quién dije? Elizabeth, sí. Yanira, dijo. No, Elizabeth, Elizabeth. Yeah, Elizabeth. Ya no volvió. Yes, I'm here, teacher. Ahora es que, ahora me tiene que mandar las flores. Ah, ¿a quién? A Yanira, porque me confundí de nombre. Sí, pero era Elizabeth, que ya no volvió. Tiene que mandarle flores a Elizabeth porque le dijo seria. Se enojó y se fue. Se retiró. Ahora ya no mandan flores los chicos. Pues zapatos mandan. Zapatos. William es de la época que mandaban flores, ¿verdad, William? Todavía manda flores. Veo, ¿cómo? Todavía. Es de tan viejito me veo. Ah. Estoy molestándolo, William, porque a usted no, le gusta todavía molestar. No, pero todavía. Ah, todavía manda flores. Bueno, lo que pasa es que se está desquitando a las de ayer. No, porque es el único que ha dicho que tiene esposa, por eso es que lo menciono. Vidal no me ha dicho que tiene esposa. Ah, ¿por qué? Mira, pues se queda callado, ¿eh? No, Jessy. Ah, Jessy, Jessy. Ay, no es serio, Vidal, miren, se ríe, ya ven. Medio. Ah, pues Vidal también envía rosas, Vidal. Todavía. Hoy que estamos en pandemia, tienen que los chicos que usar su inteligencia. Have you finished? Los molesto para que no se duerma. No se vayan a desconectar como Elizabeth. Ramón tiene calor, Ramón. No, yo creo que debe ser todavía, ¿verdad? No. Puede ser. Sí, pero sí ahorita. Eso puede ser. Tome bastante agüita, helada. Eso estaba haciendo, pero se me acabó. Cold water. Okay, it's almost time. I have 10 minutes to finish the class. 10 minutes. Oh, Raibin has finished. Okay, Raibin, share your conversation. Well, who's that? She's my best friend. What's her name? Her name is Ruth. What's she like? She's talkative. Where is she from? She's from El Salvador. And that's it. Good.
Good job. Thank you. Okay. What she like? She's talkative. Talkative. Very good. Eso es lo que quiero que practiquen, ¿verdad? Preguntas, respuestas. Preguntas, respuestas. Excellent job. I like your pronunciation, Eraibi. Good job. Thank you. Good job. Really good. To be the first is a good example, Eraibi. So the rest of the class needs to be better. Aranza, let's continue with you. Okay. I like your glasses, Aranza. Thank you. Okay, who's Aranza. That? She is my mother. Oh, she looks nice. What's her name? Her name is Lucy. Very pretty. How old is she? She is a 50 years old. Okay, and who's that? He is my boyfriend. What he like? I bet he is nice. Yes, he is. I bet, okay? Only that. I bet he's really nice. Okay, good job, Aranza. Tenemos dos buenas conversations. Vamos a ver a los demás. Okay, thank you so much. ¿Quién más quiere participar? Okay, Ada and then Maggie. Then Ramon. Ada, Maggie, and Ramon. Okay, go ahead. Who's that? She's my sister. What's his name? Her name is Alondra, but we call Alon. Oh, how old is she? She's 23 years old. What she like? She looks very serious. No, she's not serious. She's very smart and friendly. And who's that? He's Marcelo. He's the best friend of my sister. Excellent. I like the pronunciation, Ada. Good job. Excellent. Okay, Claudia. No, sorry. It's Maggie, Ramon, and Claudia. Okay? Go ahead. Okay. Who's the man next door? He's my cousin. What's his name? He's Eduardo. Where is he from? He's from Costa Rica. Oh, how old is he? He's 30 years old. What's he like? He's really friendly and very smart. He has a brother and two sisters. Oh, I love my cousin. Excellent. I really like. Thank you so much, Maggie. No, chicos, ustedes ya están para un nivel intermedio. Los felicito. Ramón, vamos a escuchar a Ramón. Who's that? She is my mother. What's her name? His name is Elizabeth. How old is she? She is 54 years old. What's she like? She is very friendly and funny. And who's that? Oh, he is my child, Carlos. He is quiet and serious, but he is a good person. Good. El único observación es que para decir su, de él, es his. ¿Ok? Anoten eso. Su de él es his. Y su de ella es her. ¿Ok? Hey. For example, you say, her name is Caroline. His name is Pablo. ¿Ok? Su de él y su de ella. Es lo único. De ahí todo bien, Ramón. Perfect. Ah, y la pronunciation de mother. Mother. ¿Sí? No es mother, es mother. Y de ahí child. Child. Okay. Child. Okay? That's it. Thank you. Okay, Claudia, it's your turn. Who's that? She is my sister. Wow, she is really beautiful. What's her name? She's name is Dana. Okay, ahí, stop. Dijo she's name. Y es su nombre de ella, her name. Okay? Her name. Her name. Okay. Ahí es donde aplica eso. Her name is? Her name is Dana. Okay. How old is she?
How old is she? She's 21. That's it. Very good. Very good. Thank you so much. Okay, ¿quién más quiere participar? ¿Tenemos tiempo todavía? 5 minutes. Thank you, Yanira. Muy bien. Muy bien, muy bien. Who's that? He's my college. He's shy and serious. What's his name? His name is Roger. He's 50 years old. He's angry, but he's smart and kind. Okay, excellent. I like it, Yanira. Very good, very good. ¿Quién más? ¿Quién más? Si no les corrijo, es porque lo han hecho súper bien, ¿verdad? Y algunos les voy a corregir cositas pequeñas, porque ya vi que... Morena, ¿no quiere participar, Morenita? Vamos a intentarlo, teacher. Ok, sí, hay que practicar. Lo he hecho, pero cortito. Está bien. He is my, no sé si se pronuncia así, high slang. ¿A quién se refiere? Al esposo. Ah, he's my husband. Husband. ¿Oh? Husband. 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 What is Joaquín? What's his name? Or who's he? What's his name, Joaquin? Who's he? Who's he? His name is Joaquin. His name is Joaquin. He five. He is 55. Repeat. He is 55. 55 years old. Years old. Okay. Okay. Mm-hmm. ¿Es todo? Es todo, teacher. Okay. Y la pregunta era, how old is he? How old is he? ¿No copió las preguntas, Morena? No le alcancé a copiar. Ah, hay que copiarlas, ¿verdad? Es necesario. Okay. Voy a mover un poquito acá, permítame. Déjeme ver. ¿Están ahí? ¿Las preguntas? Sí, teacher. Vale, cópielas, Morena. Sí. Lo más rápido que pueda, porque ya solo faltan 2 minutitos. Sí. Ok, ¿quién más quiere participar? ¿Nadie más? Ok, let me see. Ramón, no, ¿verdad, Ramón? ¿Está levantando su mano, Ramón? Let me see. ¡Ah, Claudia! Ya la conocimos, a Claudia. Hola, Claudia, qué sonriente. Hola, Claudia. Ok, Claudia, share your conversation. Y después Yulisa, que ahí levantó su manita. Claudia, ah, no, Claudia ya había participado, ¿verdad? Sí, ah, pues Yulisa. Julissa. Who's that? Who's that? She's my sister. Whoa, she's very pretty. What's her name? Her name is Claudia. Oh, how old is she? She's 25 years old. Hasta ahí. Good, good job. I like it. Thank you. Lo importante es... practicar preguntas, respuestas y pronunciar bien, ¿verdad? De eso se trata. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, creo que es todo por hoy. Vamos a cerrar aquí. Permítame. Tal vez no se me traba. ¿Any question? ¿Any question? ¿Any question? Permítame. No. Solo voy a dejar de presentar pantalla. Lo han hecho súper bien. Súper bien, súper bien. Vaya, entonces, otra tarea. No, es broma. No, quedo en enviarles las respuestas de su tarea, ¿verdad? Solo que algunos me cubrieron el... Tenían que cerrarlo
o subrayarlo, pero no cubrir la respuesta, porque yo tenía que ver. Entonces me va a tocar ver de otras páginas, ¿verdad? ¿A dónde está? Por eso me estoy tardando más, porque han tapado las respuestas. No era taparlas, era circular o subrayar. ¿Sí? Para que yo pueda ver qué respuesta ustedes han elegido. Ok, ahí les envío mañana las respuestas y terminamos la clase. El bueno. Ejercicio que viene ahorita de la plataforma es con relación a lo que vieron ahora, ¿verdad? Creo que es el 3.12, ¿verdad? Que es el knowledge check. Es sobre esto que vimos en la clase, ¿verdad? Así que see you tomorrow. Espero las tareas de los que no estuvieron ayer, ¿verdad? Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Teacher, tengo una pregunta. Sí, Ara. Como yo no estuve ayer, ¿verdad? Entonces, en la imagen que mandó tiene como una chibolita. ¿Sí? Son la donde está la Ajá, stress, se llama stress. Entonces, ajá. Donde va más gordita es donde va más fuerte, ¿verdad? Usted tiene que elegir cuál es de las opciones. Yo tengo que cerrar un círculo donde yo la creo opción que va de la palabra. Uh-huh. Usted pronuncia la palabra y vea cuál es. ¿Ok? Teacher, yo hoy ya casi para comenzar la clase vi el video en YouTube y se lo mandé, pero si no, se lo vuelvo a enviar mañana porque sí, algunas las cubrí. ¿La cubrió? Vaya, ahí me lo envía mañana. Ah, sí, es cierto, Julio, la envió la tarea, miren, y no estaba en la clase, lo felicito. Envíenla mañana, tienen para mañana todavía, ¿ok? Ok. Ok. Good night. Ok, ok. Good night. Gracias. Ok, good Ada. Night. Bye bye. Good night. Ana Lilian, any question, Vidal? No? Ok. Bye.